La tarde del viernes, cerramos la semana, Viernes de Dolores. Un saludo, un beso, abrazos para Dolores y Lola, si nos están escuchando y viendo, que lo pasen bien a las puertas de la Semana Santa. A partir de este domingo, lunes, pues retransmisiones en directo desde Interamérica Televisión para todos ustedes en casa. Si acaso no pueden salir o quieren luego ver en casa cómo ha ido alguna de las procesiones, pues lo podrán ver en directo, como digo, a través de la televisión municipal. Un reconocimiento, estábamos hablando hace un instante. En fin, hay profesiones, hay trabajos en la sombra, pero vitales. Sobre todo cuando de cultura se habla, por poner un ejemplo, ¿no? Al igual que en el mundo de la producción, en los medios audiovisuales, en el mundo del cine, es una labor importantísima, a veces, bueno, no, quizá no tan reconocida, la figura del gestor cultural. De esto hablamos, y sobre todo por un reconocimiento, un premio de honor de los gestores culturales de Andalucía en reconocimiento a los profesionales de la cultura andaluza y sus proyectos. Y ha recaído en un almeriense, lleva muchos años. En fin, ha estado detrás de muchísimos espectáculos, lo que ha de decir 30 años de curro, pues ya se pueden ustedes imaginar, ¿no? Aproximadamente. Diego Ruiz, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes. Enhorabuena. Muchas gracias. Esto, como decimos, es un reconocimiento a toda una vida dedicada a la gestión cultural, ¿no? Sí, pues sí, la verdad es que toda mi vida laboral prácticamente la he dedicado al tema de la gestión cultural, sí. Estamos hablando de esto, Diego, que detrás de los espectáculos, cuando vemos cualquier espectáculo en calle, en un local, en un teatro, en un auditorio, en fin, un concierto, hay gente detrás que lo ha preparado. Y esta es una de las tareas, una de las funciones del gestor cultural. Sí, ¿no? Sí, sí, cualquier actividad que veamos de carácter artístico lleva detrás mucha gestión, mucho movimiento y mucho tiempo. Las actividades no se preparan de forma automática, o sea que hay veces que un año antes se está trabajando en esa, claro, en esa actividad, por pequeña que sea, no tiene que ser una gran actividad, a veces las pequeñas requieren también su gestión. Por supuesto. No sé si tiene mayor dificultad cuando el espectáculo se hace en la calle o cuando es en interior, en un teatro, un auditorio, por ejemplo. Depende, en la calle tiene más riesgos porque está la climatología. Claro. Y juegas con elementos como los ruidos, hay más imprevistos. En un teatro en general está todo más controlado. La iluminación está más controlada, el sonido está más controlado, el público está más controlado también. Los ruidos, evidentemente, es más cómodo en un auditorio, en un teatro, en un espacio cerrado, aunque sea una sala pequeñita, no importa. Claro. La calle tiene la espontaneidad de la calle, para bien y para mal. Hay aquí seis hojas, pero seis hojas de verdad, una detrás de otra, del currículum de este señor que ha hecho un montón de cosas en su vida en todos los ámbitos de la cultura. Hablo del teatro, de encuentros, de jornadas, congresos, foros, en fin. Eres de Elegido, ya has trabajado, has estado, por ejemplo, estamos hablando del Festival de Teatro de Elegido, que cumple 42 años en esta edición. Sí. Este año no, pero años atrás ya has estado. Sí, yo desde el año 92 estoy ligado al festival, he estado trabajando en la programación hasta el año pasado. O sea que han sido 29 años de mi vida profesional. Si echas un poco la vista atrás, cuéntame un poquito cómo te inicias en este mundo. ¿Esto fue por casualidad, por vocación? ¿Es algo que te llamó siempre la atención esto o qué? Pues como todo, yo creo que por casualidad, pero por vocación. Yo desde muy pequeñito, desde los 14 años, ya estaba organizando cosas en San Agustín. Yo soy de un pueblecito pequeño de Elegido, San Agustín, donde en los años 80 no había absolutamente nada, porque era un pueblo nuevo y no había nada. Entonces los chavales del pueblo nos teníamos que organizar pues para hacer las actividades que queríamos tener, culturales y sociales. Claro. O sea, es que no había ni árboles, no había ni papelera, no había nada, era un pueblo joven. Y ahí empezó un poco mi vocación y mi labor dentro de una asociación, Ajusa, que todavía funciona, fíjate, hace ya 30 y tantos años. Y bueno, poco a poco seguí ahí. En el ayuntamiento se convocaron unas plazas de monitor sociocultural en el 88, me presenté y saqué una de las plazas y desde el 89 ahí estoy trabajando, he estado en el ayuntamiento allí, siempre en el tema de cultura y gestión. Ahora veremos a algunos carteles de algunos de los espectáculos, en fin, de los que has trabajado y los que estás trabajando, por poner un ejemplo. Mira, estamos viendo, ¿no? El Palacio de Congresos de Granada, por poner un ejemplo, Falete, son espectáculos en los que tú has estado detrás como... Sí, sí, ahora tenemos una empresa cultural, de ¿no? gestión cultural. Plan A Producciones. Plan A Producciones, en la que nos dedicamos a colaborar con compañías distribuidoras, músicos y bandas de música de todo, espectáculos de todo tipo, y colaboramos con los ayuntamientos en la programación de sus fiestas, de sus teatros, de sus espacios, cualquier actividad la organizamos y estamos haciendo cosas pequeñitas, desde cosas de un pequeño formato en calle, pequeño formato en sala, a espectáculos más grandes, pues como, no sé, Pasión Vega en Adra, la hemos tenido hace poco. Lo tenemos el pasado 16 de marzo. Miguel Poveda viene el 8 de junio a Roquetas, nosotros somos los promotores, los Vivancos,
el 15 de junio en Roquetas, que tenemos el estreno nacional del nuevo espectáculo de los Vivancos, también estamos nosotros, Lola Índigo en Granada, en fin, y otros espectáculos que estamos trayendo a nivel de toda la provincia, estamos trabajando a nivel provincial, sí. Por contar un poco a la gente que está en casa, también a un servidor, digamos que el protocolo a seguir, ¿no? El primer contacto, evidentemente, es levantar un teléfono, en contactar con el manager, sí. Porque con el artista nunca se contacta. Depende, con los grandes artistas no, no sé, es que haya una amistad y demás. Bueno, yo tengo cierta amistad con algunos artistas que a veces hablo directamente con ellos, ¿no? Pero bueno, no es el proceso. Dime un ejemplo, un nombre. Pues no sé, Verónica Forqué, por ejemplo, Lola León, en fin, son personas que ya tenemos amistad, sí, casi, ¿no? Entonces nos saludamos y nos proponemos trabajo a veces, ¿no? Pero lo normal es contactar con él a través de su oficina, de sus managers, y ver posibilidades, primero de fecha, caché, fichas técnicas y organización en general, y a partir de ahí ya empezamos el trabajo. El tema del partner, el tema de la pasta, que ahí está a veces la clave, Diego. Tú te lo curras esto también, ¿no? Claro, es fundamental. Esto es como la vida. Cuando uno va a comprarse una casa, tiene que ver muchas casas, claro. Regatear y intentar conseguir el mejor precio, el mejor caché. Es cierto que cada vez están más cerrados los precios, y bueno, los cachés son elevados en general. Claro. A más prestigio, a más fama, a más tirón de público, pues evidentemente son más caros los espectáculos. Y bueno, pero uno intenta que sea lo más factible para los ayuntamientos y para los teatros, para que no les sea muy lesivo para sus presupuestos. Los ayuntamientos, claro, están como están y no tienen tanta abundancia como ellos quisieran. Te dan un presupuesto y ahí tienes que ceñirte. Sí, sí, a veces nos piden, organiza una semana de magia y tenemos, yo qué sé, 10.000 euros, pero quiero que me traiga 5 magos y quiero que sean 10 días. Pues tienes que encajar como el Tetris, pues mira, tengo que meter este más pequeño, este más grande, pues para que sea un producto atractivo, que para el público sea interesante y que económicamente salgan las cuentas. ¿Y la relación del artista con el gestor cultural? Ya me estás contando que a veces hay incluso amistad, como me estás diciendo. En general, en términos generales, ¿cómo es esa? Es muy respetuosa, ¿no? Porque estamos los dos trabajando en el mismo, claro, en el mismo medio, y todos tenemos que remar. Quiero decir, nosotros tenemos que facilitarle a ellos su trabajo, no solo, o sea, desde el primer contacto hasta que se van del teatro. A veces pues le buscamos a un restaurante para cenar, por poner un ejemplo. A veces le buscamos el hotel o incluso los traslados. O, oye, que resulta que es que para la función necesitamos 5 kilos de naranjas, pongo un ejemplo. Pues nosotros vamos al comercio de turno y le compramos las naranjas. O necesitamos que nos busque esto, una silla negra, tal. Esas cosas, esa es nuestra labor, ¿no? También, claro, que también un poco de producción local. Y lo que yo te decía antes, nosotros un poco los gestores tenemos que ser muy versátiles, porque tenemos que hacer de todo. O sea, no, yo he hecho de todo en mi vida laboral, de todo a nivel relacionado con la arte escénica. Y todo, pues evidentemente, para que al final el público y el artista se encuentren lo mejor posible. Claro. Porque el artista tiene que darlo todo y el público tiene que recibir lo mejor para que todos se vayan contentos. Tú no estarías detrás de la llegada de los Rolling Stones a Arejido, ¿no? No, directamente no. Directamente detrás, no. En ese caso no. Fue una cosa que vino de fuera y tal, así. Y bueno, se le hizo una propuesta a la alcaldía, al ayuntamiento, le dieron el visto bueno y... Tú cuando te enteras de esa noticia, a veces había que volver a leerla y decir, bueno, oye, esto es verdad lo que me están contando. Claro. Hasta que fue verdad, evidentemente. Sí, fue verdad. A la primera no, sí, fue a la segunda, sí, ¿no? Pero en fin. Claro, lo que pasa es que ahora lo vemos con la perspectiva de ahora. En aquel momento eran otras circunstancias, la economía era otra. Vamos a llamarle, la visión política era otra, la conciencia económica era otra, y claro, es cierto que tú dices, bueno, esto es mentira, no van a venir los Rolling elegidos, ¿cómo que no están ofreciendo esto? ¿No? Sí. Estamos hablando de un pueblo, por muy grande que sea, un pueblo en Almería, en la esquina de España, y perdido, ¿no? Entonces, no es porque el Ejido no lo merezca, pero es que hasta ahora creo que había sido el pueblo más pequeño donde los Rolling habían cantado, el sitio más pequeño donde... Sí, sí, está claro. Está claro, cuando llega eso no lo creemos, pero bueno, al final sí fue, así fue. Por curiosidad, después de los años que han pasado, ¿tú me puedes decir a mí aproximadamente lo que costó traer los Rolling Stone a Ejido, Diego? Es que eso forma parte del secreto. ¿El secreto del sumario? Pues del sumario, pero fue muy caro. Puedo decir, ya imagino. Quiero decir que fue, hoy visto con la perspectiva, fue una locura. Va. Bueno, también es cierto que a nivel de musical puso Elegido en el mapa, sí, sí, no, y a nivel, claro, publicitario sí, también, porque a veces estas campañas se venden también como un elemento publicitario y de imagen,
de la población. Quiero decir que a veces hay que verle mucho más pro que la meramente musical del momento. Pero sí, fue un espectáculo muy caro. Los Rolling fue muy caro. Fue muy caro, ahí lo dejamos. Y como anécdota te puedo contar que al año siguiente hubo rumores de Madonna, que vino a España, vino a Sevilla. Sí. Y hubo unos rumores. A punto de claro, porque el tema de los Rolling en un pueblo de Almería, hay que situarnos, los Rolling, sí. España, Almería, la esquina de Almería, elegido, un pueblo, por muy grande que sea, es un pueblo para ellos. Es un pueblo, para ellos es un pueblo importante, muy pujante, muy interesante, pero es un pueblo. O sea, a veces esa idea es casi romántica, entre los managers se corre un poco la voz y... A punto de llegar punto, Madonna. Off the record hubo una propuesta, sí, o sea que ya venía hasta Madonna, fíjate. ¿Otro pastón? Sí, similar, un pastón, sí, un pastonazo similar. De muchos... Bueno, ahora menos cero con los euros, pero sí. Curioso aquello. Antes me comentabas el trabajo de un gestor cultural, me decías, en fin, el contacto con el artista, con el manager, cerrar el caché tal y cual, pero si hay veces que hay que barrer el escenario, ese barre, si hay que fregar los lavabos, porque no ha llegado la persona que lo limpia, hay que hacerlo. Hay otro trabajo que también hacéis, ¿no? Hacéis un poco de todo, por decirlo de alguna forma, Diego. Yo he llegado a limpiar un baño, un váter, porque la limpiadora no había venido. No recuerdo ahora mismo la causa, y había que limpiar el baño porque la noche antes había un espectáculo y llegaban la compañía y tienes que limpiar un baño, o tienes que limpiar el escenario, en fin, o tienes que colocar la silla en una plaza, tienes que abrir una puerta cuando no ha venido el conserje, en fin, infinidad. Claro. O te tienes que ir a veces de marcha con los artistas porque la verdad, vámonos de marcha y tal. Sí, eso es un esfuerzo, ¿no? Pero a veces sí. Ya imagino. Claro, a veces tú dices, yo estoy fundido, llevo aquí todo el día. Todo el día no me voy a ir de fiesta. Yo quiero irme a mi casa a dormir, claro. Ya. Pero tienes que ir a tomarte una copita. Porque claro. Tienes que hacer un poco también de relaciones sociales, claro. Y de relaciones públicas, porque así es. Importa mucho la imagen que se lleven de tu teatro, de tu pueblo y de tu ciudad. Así es. Porque eso, quien no quiera, se corre. Nosotros cuando empezamos el elegido, se empezó haciendo teatro en las cooperativas, en sitios, pues cutres en ese momento, pero era lo que había. Y en escenarios con cajas de pimiento. Joder, sí. Esos mismos artistas, como los tratamos muy bien, como se sintieron como en su casa, volvieron, corrieron la voz y cada vez fue más fácil. Nosotros, la primera vez que trajimos a la compañía Momix de Estados Unidos, que te pongo el ejemplo de los Rolling, Momix, una compañía de danza contemporánea de Estados Unidos, España, Almería, elegidos, que es como, sí. Que prácticamente para ellos estamos en México muchas veces, ¿no? Lo trajimos a un pabellón de deporte, cuando no teníamos todavía el auditorio de elegidos. Fue muy difícil convencerlo de que actuara en un pabellón de deporte, porque Momi es una de las compañías más importantes del mundo de danza contemporánea, que a mí personalmente a mí me encanta. Fue muy difícil convencerlo de que actuara en un pabellón de deporte, en un escenario montado para ellos y tal. En fin, no era un auditorio. Sí. Vinieron. Y los tratamos muy bien y estuvieron muy contentos. La respuesta del público fue fantástica, se llenó el pabellón 2 días. Bueno, pues luego a los pocos días recibimos desde Estados Unidos una carta del manager, del director de la compañía que no había venido, dándonos las gracias por el trato de la compañía y tal. Esas cosas esto son las que a uno algo estaremos haciendo bien. No, por yo, supuesto. El equipo. Yo lo digo siempre, nuestro trabajo es un trabajo de equipo, desde el último empleado al alcalde, quiero decir que ahí intervenimos todos en un proceso de sí, pero es el gestor cultural el que... Pero el, a veces el en la cara lidia. Hay 3 o 4 personas que son las que dan el contacto. Claro. Y sí, pues tú tienes eso, hay que tratarlo muy bien. A la cubana, nosotros a la cubana la hemos llevado de paseo a Cabo de Gata. Pues bueno, pues a lo mejor yo no tenía ganas de ir a Cabo de Gata. Pero vamos, ¿por qué? Porque oye, hay que tratarlo bien, vamos a enseñar lo bonito que tenemos por aquí. ¿Con quién te has tomado una copita en esas fiestas obligadas que ibas tú? De decir, que no tengo ganas, pero tengo que ir. No, pues con mucha gente. Yo no soy mitómano, no tengo ni autógrafos ni fotos con la gente, pero yo sí, con mucha. Pues no sé, ahora mismo. Pues desde Joaquín Cortés, por ponerte un ejemplo, Rafael Amargo, Emilio Gutiérrez Cava, hace poco estuve cenando con Lola León, en Molina de Segura, que estuvimos ahí en un espectáculo, estuvimos cenando con ellos. Personaje de tía. Y, sí, quiero decir que en general, es cierto que todos los artistas, cuando están fuera del escenario, son humanos. Son humanos. Son humanos. Y a veces son más reticentes por el tema fan, porque a veces lo agobiamos. Mm. El público en general. Porque claro, si tú te estás tomando una cerveza y tienes 20 fotos, te agrada, pero al final no te tomas la cerveza. Hay que ponerse en su piel. Claro, hay que eso, ponerse eso agobia. Yo no querría esa vida, lo digo así. Yo tampoco. Muchas veces la envidiamos, para nada. Que son famosos, ganan dinero. Sí.
todos queremos ganar dinero, pero lo de la fama depende de... El anonimato no tiene precio. Sí, exactamente. David Bisbal no puede venir a Almería, por ejemplo. Pues eso, y David Bisbal es un encanto. Claro. Y yo estoy con él también cenando. Ya le gustaría darse un paseíto esta, claro, Semana Santa. Yo quisiera venir tan tranquilo en el paseo, sentarse en su silla, ver los pasos... Pero no puede. Y que nadie le moleste, pues no. Así puede. Es. No puede. O si viene, viene escondido, con gafas, con gorra... Bueno. Es una pena. Bueno, premio de honor de los gestores culturales de Andalucía en reconocimiento a los profesionales de la cultura andaluza y sus proyectos, en este caso para este almeriense, para Diego Ruiz, actualmente con esta empresa Plan A Producciones, que tienes un socio que se llama Abel Guillot, que le mandamos un saludo desde este plató. Claro. Enhorabuena, esto te la ha ganado a pulso, Diego. Bueno, son muchos años. Yo lo que antes te he dicho, como soy muy pesado, 30 años, pues, en fin, yo que sé, algo se habrá hecho bien, con nuestros errores, con nuestros equívocos, pero bueno, yo creo que ahí está. Gracias por tu visita, que vaya bien. Muchas gracias. Pues, hasta la próxima. Gracias. Juan Domínguez, vamos a contar cositas de la ciudad a las puertas de la Semana Santa. Cuando se presentó el otro día la Semana Santa, digamos de forma oficial, aparte de un vídeo que vamos a recordar, también se presentó algo novedoso, es un libro con infografías para divulgar la Semana Santa almeriense con este título de interés turístico nacional. Vamos a la Plaza de la Catedral, la primera salida al exterior. Bienvenido, buenas tardes. Adelante. Sí, efectivamente, Joaquín, ha sido esta mañana cuando en el Centro Patrimonial de Almería ha empezado ya a repartirse para todos los almerienses y aquellos que nos visitan esta infografía, que es una verdadera maravilla de la Semana Santa de Almería 2019 y además, como nos gusta a nosotros, con la aclaración declarada de interés turístico nacional. Las dos personas que han hecho posible este milagro es el amigo Ginés Valera, que le tenemos por aquí. Ginés, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y el señor Juan Núñez, que le tenemos por aquí. Buenas tardes. ¿Qué tal, tocayo? Bueno, la primera pregunta es ¿cómo, cuándo y por qué se os ocurre esta idea? Vamos a ver, la génesis del proyecto tiene ya 4 años, porque yo pedí información a José Luis Cantón hace 4 años para que me explicara un poco toda la formación y la estructura de una procesión. Yo soy de aquí de Almería, he vivido 34 años en Barcelona y al volver pues me interesó mucho poder, me gustó mucho la Semana Santa. Y José Luis, pues me senté con él, me empezó a explicar con bocetos pues, el orden de los cortejos y todo eso, yo desde mi absoluta ignorancia. Han pasado el tiempo, yo le presenté el verano pasado a Carlos Sánchez, concejal de Cultura, le presenté unos infográficos, unas muestras para que viese lo que se podía hacer y a él le gustó la idea. Y a partir de ahí, pues entonces nos hemos ido preparando qué hacíamos, y unas carpetas, y unas láminas, y un libro con infografías. La idea básica era explicar de una manera muy gráfica y de una manera muy didáctica todo lo que es, bueno, todo lo que es no, porque hemos tenido muy poco espacio en cuanto a 20 páginas, ¿no? Pero sí por lo menos todo lo, intentar explicar casi como me lo explicara yo a mí mismo, porque yo como ilustrador necesito entenderlo antes de poder ilustrarlo, ¿no? Y a raíz de eso pues hemos empezado a trabajar, se han ido formando, Ginés ha sido el que ha dado los contenidos técnicos del asunto, los textos y los contenidos, porque claro, yo estoy perdido, entonces yo puedo entenderlo, pero esto va aquí, esto va allá, corrige esto, aparte de los textos, y luego pues su tenacidad y su rigor a la hora de, pues de, oye, nos falta la foto del titular tal, escaparse, conseguirla, porque aquí la parte documental ha sido complicada. No tenemos a veces toda la información. Perdón un segundo, Ginés, ve moviendo esto para que vayan viendo los espectadores la imagen. Sí. Y entonces, pues a ese nivel, Ginés ha sido fundamental, sobre todo para también llegar a tiempo, porque era muy complejo buscar la información. Ya te digo, muchas veces no hay información disponible. Oye, necesitamos el cereal de tal cofradía, necesitamos las cosas. Entonces era complicado, ¿no? Juan, entiendo las dificultades que habrás, intento ponerme en tu piel y ver las dificultades que habrás tenido para poner toda la lo que habéis querido de documentación en 20 páginas. Entiendo que otras cosas no habrán sido posible. Mira, el poder reflejarla aquí, ¿verdad? Mira, una de las premisas importantes de Carlos fue que se sintieran representados todas las cofradías de la manera más proporcional, igualitariamente, ¿no? Entonces, por eso hemos hecho un primer bloque de 12 páginas, donde están unas fichas gráficas de cada cofradía, para que, por lo menos, en ese bloque estén todos, con sus textos, sus titulares, sus pasos, todo eso. Y a partir de ahí, las otras páginas restantes, que yo creo que quizás son las más vistosas, pues claro, es muy difícil incorporar, la otra gente lo tiene que ver, en el tramo, en la sección de Cristo, en la sección de la Virgen, es muy difícil no solamente explicar el orden de la procesión, sino también poner imágenes de ejemplo. Es decir, si por ejemplo el estandarte corporativo va con dos varas
presidido por dos varas, pues yo he cogido la foto que tenía de algún, por ejemplo, de estudiantes o de otra cofradía, la que estaba mejor, y la he puesto, porque no puedo poner los 24. Claro. Entonces, quiero decir, solicito indulgencia, sobre todo al público cofrade, que sé que es muy apasionado. Para que os entienda. Sí, nos entienda, que nuestra intención era hacer una cosa, pues para este mundo, sobre todo Carlos tenía mucho interés en que fuese un obsequio al mundo cofrade, que es el mundo el que mueve realmente esto, ¿no? Y nuestra intención, yo sobre todo con la máxima curiosidad y con el máximo respeto, he querido acercarme a este mundo, y a pesar de eso entiendo que puede haber susceptibilidades, que puede haber carencias, excesos, y que entonces pues que nos disculpen que hemos tenido que hacerlo, pero se ha hecho con muchas ganas, con mucha ilusión y con mucha colaboración por parte del ayuntamiento, así que nada más, eso es todo. Yo he tenido oportunidad de visualizarlo, es una auténtica maravilla. Ginés, una pregunta ya para terminar. Aun habiendo tan solo 20 páginas, me parece que lleva una información completísima, porque vemos los templos, vemos las hermandades, vemos los colores de los trajes de los nazarenos, o sea, hay una documentación extraordinaria, ¿no? Sí, porque hay una representación visual de la Semana Santa de Almería, trasladada que es la pasión, muerte y resurrección del Señor, y entonces hemos sintetizado todas las cofradías, las insignias, los enseres, los cortejos, los personajes, las sedes canónicas. Ha sido un ejercicio de síntesis muy interesante, y explicarle, como hemos dicho, a los cofrades y a los neófitos de la Semana Santa, lo que es la Semana Santa de Almería, para que la entiendan y la amen y le guste. 10.000 ejemplares son muchos ejemplares, ¿eh? Pues ojalá se queden cortos. Pues se va a entregar a pie de tribuna, se va a entregar en el Centro de Interpretación. Centro de Interpretación Patrimonial de Almería ya desde esta mañana. Sí. Y creo que los días de la Semana Santa, como bien decía, en la tribuna. Sí, a pie de tribuna las azafatas van a entregar ejemplares, y luego también en las sedes periféricas del ayuntamiento. Así que ojalá se agoten y la gente no los quite de las manos. Bueno, al ayuntamiento. Dime, Juan. Va a estar también subido. Tocayo. Va a estar también subido en la red de la web del ayuntamiento. Te lo digo porque ya he hablado con ellos esta mañana. ¿Se lo puede descargar la gente? Claro, se lo puede descargar, no con esa resolución, pero lo van a estar, las 24 páginas van a estar subidos a la web. Creo que el lunes es cuando se va a presentar esto. Pues no me queda otra que de corazón felicitaros, porque nunca se había hecho en Almería una cosa de esta similitud, y creo que está hecho, y además con muy bien hecho. Mira, yo, aparte de que creo que nos ha quedado bonito, yo estoy contento. Para mí lo más importante es que sea útil, que la gente lo disfrute, que la gente lo entienda, como si fuese un producto para mí, y que sea útil. Que la gente entienda, por ejemplo, ahora pase por la procesión y diga, ah, mira, si eso es un senatus, ay, mira, si eso es un cirial, y tal. Entonces, eso para mí es súper, sí, súper interesante. Y que sea pedagógico, muy válido, muy válido. Que sea pedagógico, porque creo que cuando las cosas se conocen, se valoran más. Sí, se valoran más y se disfrutan más. Entonces, en ese sentido, si conseguimos ese objetivo, ya te digo, al margen de que a uno le parecerá que hemos puesto mucho de aquí, mucho de allá, si conseguimos ese objetivo, que la gente vaya por la calle y diga, mira, hoy mismo, por ejemplo, una de las chicas del Centro de Interpretación me ha dicho, que una de las chicas que está repartiendo me dice, esto a mí esta Semana Santa me va a servir. Digo, joder, pues cojonudo. Digo, perdón, pues estupendo. ¿Eh? Juan Núñez, verdadero placer el saludarte, amigo. Bueno, Juan. Y enhorabuena. Ginés, muchas gracias, amigo. Gracias. La idea es que haya continuidad y cada año sea más perfecto y más completo. Joaquín, aquí lo tenemos para despedir el reportaje. Como decíamos, esta infografía Semana Santa de Almería 2019, declarada de interés turístico nacional desde esta mañana, ya en el Centro de Interpretación Patrimonial de Almería, y los días de la Semana Santa a pie precisamente de tribuna. Gracias a los dos, a Juan Núñez, que es el ilustrador, y a Ginés Valera, el responsable de la documentación y los textos. También se presentó un vídeo, creo que lo han visto, pero vamos a recordarlo ya que estamos a las puertas de la Semana Santa y con ese reconocimiento de interés turístico nacional. Vemos qué dio de sí la pasada Semana Santa en imágenes, y enseguida estamos de vuelta. Hasta ahora.